Los sabores de Creeper patrocinan este programa. Y ahora, pruébalo en la versión cero. Las empresas canarias han logrado colocar su producción, además de en Canarias, en otros países. Expanden sus exportaciones de forma regular por la península, pero también por Europa, África, Iberoamérica e incluso se han aventurado con éxito en Asia. Esto demuestra que las compañías canarias son muy reconocidas por su desarrollo tecnológico, la innovación y la calidad de los productos fabricados en nuestra tierra. Consumiendo productos elaborados en Canarias, se crea un retorno económico general que es beneficioso para toda la sociedad. Porque la empresa canaria es el motor de desarrollo y de futuro de las islas, apuesta por lo hecho en Canarias. ¿Te apetece un delicioso chocolate relleno de crema y ambrosía? Nuevo Choco Creme Ambrosía. Chocolate y algo más. De Tirma. En Canarias, la de la fresa es una industria de buena cosecha, un sector que hoy en día cuenta con una importante cuota de innovación. Hoy visitamos unas modernas instalaciones de hidroponía que ofrecen un producto de primera calidad durante todo el año. Y una buena impresión nos llevaremos también tras conocer cómo se trabaja en una industria de las artes gráficas, fundada en 1978. Hoy conoceremos su maquinaria de vanguardia y todos los pasos que conforman el proceso de producción de revistas, folletos y envases para almacenaje. Let me take you down. Hola, Juan Miguel. Bienvenida a Finca La Palma. Juan Miguel Gil, tú eres precisamente propietario de Finca La Palma. Nos hemos desplazado hasta Valsequillo para conocer un cultivo, el de la fresa. Sí, con producción integrada, que es lo que hacemos nosotros. ¿Y qué es eso de producción integrada? Lo hacemos con depredadores naturales y usamos químicos los mínimos posibles, que casi siempre no hay cosas ninguna. ¿Y cuánta superficie de cultivo tienen aquí? Tenemos 6 hectáreas. ¿Y cuánto producen anualmente? Según el año, 250.000, 300.000 kilos al año. ¿Y esta está haciendo una buena campaña? Un poco tardía porque hemos tenido mucho frío y mucha humedad. ¿Y esta es Finca La Palma, donde estamos precisamente? Sí. Vemos que hay una parte que está cubierta, sí, y otra es en suelo. Tenemos en suelo y tenemos en túneles con hidropónico. ¿Y que tiene Valsequillo? Que se dan también las fresas. El clima, la altitud, el agua. Bueno, Juan Miguel, yo quiero saber algo más de este cultivo. Vale, yo te dejo con mi hermano que él te explica todo lo que es de campo. Y tú y yo nos vemos después, entonces. Después nos vemos. Sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Hola, Tonono. ¿Qué tal? Tonono Gil, propietario, junto a su hermano, uno de los propietarios de Finca La Palma. Bueno, lo vemos aquí liado entre este cultivo, que por lo que me ha contado su hermano, es un cultivo muy exigente. Hombre, es exigente por el tema de que es una fruta muy delicada. Y esta finca, por ejemplo, la tenemos con producción integrada de hace ya 18 campañas con esta. ¿Y qué significa lo de la producción integrada? La producción integrada significa que esta finca está, por ejemplo, para las plagas, en vez de aplicar químicos, utilizamos depredadores naturales o productos ecológicos. No quiere decir que esté prohibido utilizar un químico, siempre y cuando esté autorizado en la fresa lo podemos utilizar y que me respete los depredadores que soltamos.
pero siempre intentamos que todo lo que se pueda hacer con ecológico se hace, sea productos, sean depredadores naturales, placas, y que esto es lo que tiene es como un pegamento, que algunas de las plagas van, las hay amarillas, las hay azules, por ejemplo esto es para el tri, que el tri va al color azul, y ahora mismo lo que está son de mostreo, no están, digamos, para capturar la plaga, sino es un mostreo para uno contar más o menos los tris que hay, la mosca de la fruta que hay y todo eso. Ahora mismo estamos en el cultivo hidropónico. Hidropónico. A ver, lo de convencional de toda la vida ha sido el suelo, aunque antiguamente se hacía con lo que es el acolchado, se hacía con pinolla o con picón. Ahora, como ya no se puede apenas extraer picón y es más cómodo el plástico por el tema que aguanta más la humedad y hay que intentar ahorrar el máximo de agua posible, pues en el suelo tenemos plástico, el acolchado es plástico. Y esto es, hemos cambiado esto hidropónico, el tema que la gente rinde más al coger fruta, hay menos problemas de plaga al estar despegado del suelo, toda el agua que la planta aquí no se bebe la recuperamos otra vez. Y es que no tiene tierra. Esto es, por ejemplo, este es fibra de coco, que es todo derivado de la palmera, cáscaras de coco, hojas de palmera y todo eso molido, esto viene de Sri Lanka, de la India. Esto es como si fuese turba. Lo que pasa es que tarda mucho en tiempo en podrirse, ¿sabes? En deshacerse, no es como la turba que se apelmaza rápido. Esto lo utiliza un par de años y luego se lo puedes aportar suelo y es como abono y afloja el suelo. Por ejemplo, aquí vemos un punto de suelta de los depredadores que traemos. Todos los depredadores que se sueltan son autóctonos de aquí de las islas. Lo que pasa es que esto es por tema de condiciones de temperatura y tal, lo reproduce en Holanda. Y lo que hacemos es ir soltando sobre todo el cultivo. Las principales plagas aquí es el tri, la araña roja y el pulgón. Entonces nosotros lo que hacemos, que los trabajadores ya que llevan años trabajando aquí con nosotros, los mismos, ya saben diferenciar las plagas más o menos. Entonces lo que hacemos es con trocitos de manguera, que pintamos de colores, cuando van cogiendo fruta, si ven una planta que tiene pulgón, ponen una manguerita con color azul, la ven con araña, ponen una de color rojo, y si es alguna otra plaga, pues una de color negro. Entonces el que trae los billitos para soltarlo, desde fuera, ve dónde están las marcas y ya viene a tiro hecho para el pulgón, pues le suelta aquí donde está la marca de color azul, para la araña, donde tenga la marca roja, que es para el de la araña, para no soltar un depredador, donde no, aunque ellos caminan por otro cultivo, pero es más fácil para erradicar la plaga, meterlo localizado donde está el foco. ¿Y la producción integrada qué aporta al fruto en sí? Hombre, lo que aporta al fruto es que son menos químicos. El consumidor es un gran beneficiado que no come tanto químico, pero el primer beneficiado es el propio agricultor que no está en contacto con ellos. La fresa, una vez recolectada y una vez acaba la campaña, hay que quitarla. No se puede aprovechar de un año para otro. Por ejemplo, el fresón, que es en este caso, que son fresones lo que hay, la campaña se planta en octubre, entre el 15 de octubre y principios de noviembre. Esto empieza a recoger fruta Navidad, de fin de año, mitad de enero, aunque este año empezamos casi en febrero por el tema de falta de luz y frío. Y cuando llegue junio, entre junio, principio, mitad de junio, según cómo venga la temperatura, si no hay olas de calor y eso, se arranca el cultivo otra vez y se pone nuevo otra vez en octubre, siempre lo mismo. Uno de los enemigos principales en un cultivo es este, la hormiga. ¿La hormiga? Sí, la hormiga es un principal, es decir, para el tema de la plaga, por ejemplo, del pulgón o la cochinilla, la hormiga, por ejemplo, sería perjudicial, porque el pulgón segrega una melaza, y la cochinilla, que es la hormiga, viene a comérsela. Y además de la fresa, yo estoy viendo una albahaca. Sí, pero esas son plantas que ponemos porque el olor de la albahaca, por lo visto, lo que pasa es que estas plantas tan pequeñitas, pues se pusieron hace como 15, 20 días, no sé más. Esto está para probar, porque aquí hay unos focos de pulgón, para ver si es verdad que dice que repele el pulgón. Entonces todas las plantas que sean beneficiosas y nos ayuden a repeler las plagas o atraerlas, porque hay algunas que la función es atraerlas y otras es repelerlas. Esta, por ejemplo, dice que repele el pulgón. Ahora vamos a la banda abajo para que vean que tenemos ajo en el piso, y el ajo es porque una de las plagas principales, que es el tri, primero se va a las antes de venir a la fresa. Entonces, en caso de tener que tratar, puedes tratar el ajo y no tratar la fresa, o lo tienes más concentrado en el sitio donde está y ya no es plaga, porque para que haya plaga tiene que ser que haya un número de tris por flor, por ejemplo, superó a 7 en cada flor. Además de la albahaca, esta es otra planta que combate las plagas. Combate las plagas por el tema, si la planta en sí no combate la plaga, sino que uno de los depredadores principales, que es el orio, cuando arrancamos el cultivo, se refugia en esta planta. ¿Qué es el tajinaste? Este es el tajinaste. Esta planta es de la zona, es decir, de aquí del pueblo, pero no son de aquí de la finca. Entonces lo que hemos traído es semillas, para hacer sacar plantas y tenerlas en las orillas. Entonces, por ejemplo, si te fijas aquí,
Aquí mismo los tajinaste, mira cómo están de orio dentro. Mira, todo esto son orio. Mira, deja coger otro porque desde que lo mueves salen corriendo. Todo esto son orio que están los tajinaste, mira. Orio, hay larvas y adultos. Entonces nosotros lo que hacemos aquí, que es que cuando... Esto no los tocamos, siempre compramos bichos para soltar. Porque estos bichos están más aclimatados que el que traemos. Y cuando hay momento puntual de plaga, lo que hacemos es que cogemos los cogollos, partimos, lo ponemos sobre el cultivo. Y todos los depredadores que están aquí dentro ya no tienen la melaza que sería el tajinaste para comer, entonces tienen que comer plagas de la que hay. Entonces ya se instalan en el cultivo y se quedan en el cultivo. Y el tajinaste, tú le haces esto y el tajinaste incluso lo agradece, porque lo que hace ahora es que brota nuevo otra vez. Aquí tenemos el tema de los ajos también en el suelo. Esta planta, más que repelente, es atrayente. El tri suele ir ahí. Si la planta esta la coge y la parte un poco donde está debajo del cultivo, el olor que desprende el ajo, al tri, por ejemplo, lo que hace es que lo irrita y se mueve más. Entonces eso lo suele hacer la gente, tanto para tratar con químicos, ya extracto de ajo, para irritar las plagas y que cuando traten se mueva, y también para el tema de aquí en la producción integrada, para que las plagas se muevan más y los depredadores que soltamos lo cojan más fácil. No están escondidas y no están moviéndose. Entonces por eso tenemos el tema de todas las hierbas, la vaca, el ajo, el tajinaste. Y mucha gente, sobre todo la gente de antes, seguro que no entiende esto de la producción integrada, ¿no? La gente de antes, ya los agricultores, están bastante concienciados en el tema de esto, se están concienciando algo, pero hace 18 años cuando yo empecé, todo el mundo decía que estábamos locos, que si estábamos matando a los bichos, ¿cómo íbamos a soltar bichos? ¿Y qué papel juegan los abejorros? Los abejorros, igual que la abeja, el papel que juega es polinizar las flores. Una fruta que polinice un abejorro o una abeja tiene mejor sabor, mejor color, mejor forma, más aguante por cosecha. La flor de la fresa de por sí dicen que es hermafrodita, que poliniza sola, pero en invierno, hasta que no hay buenas temperaturas, se apelmaza el polen, y si el abejorro o la abeja no la mueve, sale la fruta deformada. Aquí lo vemos sobrevolando, el abejorro canario. Aquí, por ejemplo, a ver si sale, porque a esta hora están ellos en la colmena, más bien refrigerando la colmena. Por la mañana es cuando más suelen salir. Míralos, ahí están saliendo ya. Por la mañana y por la tardecita lo ves trabajando bien. Ahora, si no los mueves, vamos a hacerlo un poquito para allá, porque salen ahora medio resabiados. Los de culo blanco, ¿no? Sí, este es el abejorro, el bombus canadiense, que es el abejorro canario toda la vida. No, esta es una planta de fresa. Esto, por ejemplo, es una planta de fresa. Esta planta ya se murió. Pero para que se hagan una idea, más o menos la planta es una cosa así lo que se planta. ¿Y de qué forma se planta? Siempre que plantarla, por ejemplo, se planta. Nosotros tenemos forma de un tenedor, la apoyas aquí, y coges con el tenedor, la pones hacia abajo, que intenta que se queden las raíces lo más derecha posible y el cuello que se quede bien calzado para que no le entre aire y no se seque. Ahora me vas a explicar cómo se recolecta. Aquí está, por ejemplo, Ana. La fruta se coge cuando está totalmente madura, alguna que le falte un poquito para que cuando pase 5 o 6 días que volvamos a coger otra vez no se haya pasado de cogida. La fruta se coge sin apretar, es decir, tienes que coger muy suave con los dedos para que no la marque, y se coloca directamente. En este caso, por ejemplo, son 500 gramos. La de 250 gramos, de 1 kilo y 2 kilos. En el envase que vaya, van directamente de la tierra, ya se coge directamente. Ya la fruta no se manipula más lo que es con la mano hasta que no llega al almacén, se pese. Ya la fruta va colocada desde que sale de aquí. ¿Y este es el color que nos indica que ya está lista para coger? Ese es el color que ideal para coger las frutas, este. Aquí lo podemos hacer porque es mercado local y la fruta se puede coger prácticamente 100% de maduración, que aguanta el transporte y hasta que llegue al cliente en condiciones, que es lo que no pasa con fruta de la que venga de fuera, que hay que cogerla un poquito más verde para que aguante los días de transporte que tiene. Sí, porque aquí en Canarias podemos competir con la calidad, el sabor de esta fresa y la frescura con la que nos la comemos. Y la frescura, con precio, lo que es precio por kilo, es imposible competir con los productos que vengan de fuera, sean fresas, sea lo que sea, por el tema de los costes de producción, el agua, todo lo que se trae aquí de envase, cartón, planta, todo viene de fuera, y es el transporte lo que encarece mucho. Y vemos que la recolección es muy manual. ¿Cuántas personas trabajan aquí en esta finca ahora, La Palma? Ahora mismo hay 30 personas trabajando aquí cogiendo fresas.
¿Estamos en temporada alta? Ahora es cuando el pico de producción todavía aquí no ha llegado, en esta semana, 15 días más o menos, cuando llegamos al pico máximo de producción, y a final de mayo ya empezamos de nuevo a bajar un poquito. ¿Y en una buena campaña cuántas toneladas? Aquí estamos en 260 toneladas más o menos en la campaña desde enero hasta julio. Tenemos fresa después desde julio hasta diciembre. La calidad no es la misma, el sabor no es el mismo, pero la campaña de fresón es ahora, desde enero hasta julio, es cuando ahora mismo es cuando mejor están, tanto de sabor como de tamaño. Los meses que mejor están es desde marzo hasta final de mayo, junio. Incluso si la temperatura respeta un poco, que no venga una ola de calor, hasta final de julio posiblemente. Venga, entra para que veas cómo se coge la fruta, para que te explique aquí Macu cómo se coge. Eso, la agarras sin apretarla. Haz la prueba, Macu, cómo es, para que la agarras sin apretarla y la giras. Yo me voy a atrever a coger una. No sé cómo la haré. Cógela, la agarras, gira, ahí la tienes cogida ya. Bueno. Sin apretarla. ¿Esto es fresa o fresón? Eso es fresón. En Canarias no hay fresa, todo lo que hay son fresones. Yo tengo ahí, si la quieren ver, pues, hay dos plantas de fresa que me trajo una señora de Francia, y las tengo por tener hace 5 o 6 años que las tengo ahí, pero lo que hay en Canarias son fresones, sean grandes o sean chicos, son fresones. O sea, que nosotros realmente llamamos mal. La tradición, bueno, pues la llamamos de toda la vida, la hemos llamado fresa y decimos fresa. Incluso nosotros aquí en la finca, ¿qué lote cogemos de fresa hoy? Pues aquel lote, pero son fresones. Pues yo me voy a comer el fresón. Pruébala para que tú veas lo bueno que está. Muy buena, ¿eh? Fresas de Valsequillo siempre. Eso es el microclima que tenemos aquí en el pueblo, que es idóneo para producir la fresa. He comprado fresa para ti en el mercado del amanecer, madura como beso de carmín, jugosa como un dedo de miel. He comprado fresa para ti, muerde la que quiero ver correr, en tu boca la savia de jardín y en tu cuello la ruta del placer. Una vez que se recoge la fruta y está en las cajas, se trae el camión, de aquí se pasa al almacén, ahora verán todo el tema de arriba de empaquetado y todo el tema ese, se lleva al almacén, se pesa, se empaqueta para la cámara y ya se termina el proceso del empaquetado. Tonono, porque es importante decir que la fresa lleva también su trazabilidad. Esto, la finca, por ejemplo, está dividida en tres recintos, cada recinto hay 9 parcelas. Y en la etiqueta va de qué recinto es y de qué parcela es. Fecha de envasado, todo va en la etiqueta. He comprado fresa. Viva unas vacaciones perfectas. Reservas 902-1010-01 o barceló.com. Barceló Hotels and Resorts. Más de lo que imaginas. El arte de colocar palabras e imágenes sobre papel u otros soportes ha evolucionado en direcciones que nadie hubiera pensado hace unos años. ¿Quieren saber cómo? En unos minutos se lo contamos, pero antes vamos a conocer cómo se envasan los apetitosos fresones. Juan Miguel, este es el procedimiento habitual de descarga. Sí, las fresas van de los carros al camión y del camión van a los pales y de los pales la pasamos por las pesas y de la pesa a la máquina de empaquetado. Y como en cualquier industria, esta no va a ser menos, nos hemos tenido que equipar. Claro, claro. Llegamos del cultivo, descargamos nuestras cajas de fresas que ya vienen colocadas. Sí, ya vienen colocadas y de aquí le damos un poquito de frío, las pasamos por la pesa y de la pesa a la máquina de empaquetado. ¿Y por qué es necesario darle frío antes de empaquetar? Para bajarle un poco la temperatura, por si viene un poco el cultivo con temperatura alta y no sude el plástico a la hora de pasar por la máquina. ¿Y aquí cuentan con una cámara de frío? Una cámara de frío, sí. ¿Durante cuántos minutos permanecen aquí en esta cámara? Media hora, 40 minutos, le damos hasta que baje un poco la temperatura. ¿Y ahora nos dirigimos hacia dónde? Hacia la pesa. Hacia la pesa. Aquí vamos a pesar nuestro producto. ¿Qué va mayoritariamente para qué cliente? El 90% es para SPAR. SPAR, que apuesta por los productos canarios. La verdad que sí, apuesta por lo canario y muy bien, que así los demás deben de apostar también por lo canario. Juan Miguel, y ahora vemos cómo el compañero las está pesando. Sí, estamos poniéndole peso aproximado medio kilo y de aquí pasarían a lo que es la máquina de empaquetar.
esa creencia de que siempre pensamos que las más bonitas van arriba, no, ¿verdad? No, no, tú lo puedes ver ahí, que se va cogiendo desde ahí, que a ver, si te encuentras alguna mediana arriba, te la vas a encontrar abajo y te vas a encontrar una grande abajo. Aquí no hay ni trampa ni cartón. No, no, la calidad no la da el tamaño, sí, el sabor y que te aguante. Incluso hay veces que las más pequeñas tienen mucho mejor sabor. Siempre, las más pequeñas siempre tienen mejor sabor que la grande. Hemos terminado de pesar este producto que hemos puesto en la paletizadora y ahora, ¿qué hacemos? Ahora lo llevamos hacia la máquina de empaquetado. Hemos visto que en todo este proceso interviene mucho la mano del hombre. En este proceso, aunque es muy mecanizado, también. Sí, claro, tienes que estar echándole en cada huequito una tarrinita y recogiéndola y la vas poniendo en el palet. En una tarrina que luego es retractilada. Sí, pasa por la máquina la retractila, pasaría por la etiquetadora y de ahí volverían a las cajas y de las cajas a los palets. ¿Y este proceso antes cómo se hacía? Antes era todo manual. ¿Todo manual? Sí, antes era lo hacíamos con film y todo era manual. Sí, desde que uno ponía en la máquina y el otro la quitaba. Una industria agrícola que apuesta también por la innovación, porque vemos aquí este prototipo que ha salido de aquí. Sí, era un carril y le hemos puesto la barandilla para transportar las cajas. Y lo que hace es que devuelve las cajas. Claro, las devuelve. Y ahí la va cogiendo el operador y van pasando al palet. Y ahora vemos cómo el compañero las va cogiendo, ¿no? Las cajas. Se las vamos dando y él va poniendo cajas de fresa, ya las tarrinas terminadas, que salen justo por aquí. Sí. Y aquí vemos la etiquetadora, que va como una bala, ¿eh? Sí, según la velocidad de la máquina es la de la etiquetadora. Que le pone justo esta etiqueta amarilla. Sí, la trazabilidad. Y aquí ya están listas las fresas para consumir. Sí, lo empaletizamos y va para la cámara y en el mismo se reparte para el mercado. ¿Y qué es lo que están haciendo ahora los compañeros? Embalando el palet. Vemos que le están poniendo una sujeción en las esquinas. Sí, unos esquineros para que no se vayan en el transporte. ¿Y este es un recordatorio interno? Sí, esto es interno nuestro para saber el día que se recolecte la fruta. Aparte de la trazabilidad, se lo hacemos en los palets. Y esto lo que indica es que el cultivo se recogió hoy martes. Hoy, el mismo día. ¿Y estas fresas de Finca La Palma cuándo llegan a Sencosu? A Sencosu llegan esta tarde y mañana llegan a todos los spas. O sea, que frescura absoluta. Fresco, fresco. Juan Miguel, ¿y cuáles son los formatos que tienen? Tenemos la cajita de 1 kilo, la de 2 kilos. ¿A granel? A granel de 2 kilos y 1 kilo. Y medio y cuarto. ¿Medio, que este es el que más se lleva? Medio ese y este es cuarto. El que hemos envasado hoy. Sí. Y recomendación, ¿es necesario quitarlo de esta tarrina cuando llegamos a casa? ¿El producto? No es necesario. ¿No es necesario? No. ¿Se conserva igual de bien? No, se conserva mejor en la tarrina que en el granel. O sea, ¿eso que hacemos muchas personas de comprar la tarrina y pasarlas a un bol? No. No está bien hecho. No está bien hecho. Entre menos lo manipulas, mejor. Why me, Lord,
What have I ever done to deserve even one of the pleasures I've known? Tell me, Lord. Juan Miguel Tonono, los hermanos Gil, ha sido un placer conocer todo este proceso productivo gracias a las explicaciones de cada uno. Nada, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, y cuando quiera volver o alguien quiera venir a la finca, sin problema ninguno, las puertas están abiertas. Lord, help me, Jesus, I've wasted it, so help me, Jesus, I know what I am. En los momentos más difíciles, a cualquier hora y en cualquier lugar, confíe en la experiencia, la eficacia profesional y la atención más humana y cercana de Alianza Canaria, Servicios Funerarios. Conozca Canarias con nosotros. CICAR. Grupo Cabrera Medina. Girl, you know I love this town. Lived here all my life. Right up till you left me. Figured this would be where I'd die. Now I'm thinking about a U-Haul. Selling everything I can haul. Get a load of you off my chest. Move out west, maybe you call. Find a little cabin in the hills, in the middle of Nowhereville. Irish setter, my old dog. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días, don Antonio González, gerente de Litografía González, una de las imprentas con mayor renombre de la isla de Gran Canaria. Bueno. Se fundó en el año 78. Sí, por supuesto, se fundó en el año 78. Aunque yo empecé a trabajar en el año 62 y tengo 53 años de profesión. Hacemos desde una tarjeta de visita a cajas para la industria de la alimentación, revistas, sobre todo al Corte Inglés, que son muy importantes. Han sido una de las empresas que más han apostado en Canarias desde que nosotros empezamos. Yo empecé a trabajarle a ellos también, aunque se fundó en el 78 la imprenta, en el 79 ya empecé a trabajar en el Corte Inglés, y creo que ha sido una de las bases muy importantes para el crecimiento real de esta industria. Pero es importantísimo que las empresas grandes apuesten por la industria canaria. Antonio, Litografía González sigue siendo una empresa familiar. Sí, por supuesto. Bueno, como verás, aquí es la recepción y es la primera que tenemos a mi nuera. 3.500 metros cuadrados de superficie dedicados a oficinas. Oficina, fotomecánica, un poco de almacenaje, la impresión, y también rotulamos coches. Mi hijo se ha especializado en temas de vinilo. Porque aquí, cuando se encarga un trabajo, no se delega nada a terceros, sale nada, todo aquí. Aquí, cuando viene un trabajo, lo hacemos desde el principio al final. Hemos tenido que, por la idiosincrasia de donde estamos, de la lejanía y demás, no hay empresas subsidiarias que te puedan aportar a tu empresa esa ayuda, y no hay otro remedio que crecer en parte en todos los sectores: manipulados, máquinas de impresión, troqueladoras, cosedoras. Ahora vamos a conocer ese proceso y dónde estamos exactamente. Ahora mismo estamos en la fotomecánica, de donde recibimos de en cualquier soporte lo que el cliente necesita, bien sean cajas, tarjetas, cartas, sobres, revistas, en fin, cualquier tipo de trabajo de imprenta a realizar. Como verás, aquí tenemos en este lado al amigo Emilio preparando precisamente una de las cajas de bandama que las elaboramos aquí. En esa otra pantalla, otro chico, como verás, están trabajando con un trabajo de hipercore. En esta, pues está con la revista de niños para el Corte Inglés. Y aquí tenemos a la amiga María, que es la que lleva la sesión de pegatinas y los vinilos para los coches y demás, y también las coloca. Later on that night, I started getting right, and that moment.
home and some girls walked in into me. They all look like a tan. Estamos viendo cómo trabajan una información que se procesa en estos ordenadores, pero ¿cómo llega? Bueno, vienen de diferentes formas. Como sabrás, muchas personas pues tienen diferentes sistemas para hacer sus trabajos en sus empresas. Pues nos vienen por medio de disquet, por medio de pendrive, nos vienen los originales también, dijéramos las fotos, los textos para nosotros picarlos, y tanto hacemos directamente lo que nos envían los de las diferentes empresas, como hacemos nosotros aquí el diseño y hacemos todo el trabajo, lo procesamos aquí también. Nos dedicamos a hacer completamente todos los ámbitos de trabajo que se necesita para la impresión en Canarias. Un ejemplo lo encontramos en la pasada edición del Rally Islas Canarias. Sí, por supuesto, como verás, la amiga María preparó con mi hijo una decoración en la cual verás las distintas propagandas, y es una muestra de un poco de lo que podemos llegar a hacer nosotros aquí. María ya ha dado la orden y ya vemos a las máquinas en plena acción. Por supuesto, María ha preparado el montaje de cómo quiere que lo imprima, le ha dado la orden, y entonces ya el plotter, en este caso con unas etiquetas de Audi, empieza a hacerlas, después cortarlas, llevarlas al proceso de cortar. Y como verás, tenemos el otro plotter trabajando con unas etiquetas grandes de otro cliente, y en este plotter es el que todos los trabajos que se realizan aquí pues se cortan y se hacen en las etiquetas a su tamaño y a su forma y manera, ya sea de cualquier forma, sea tipo vaso, tipo botella, tipo lo que sea, redondas, hexagonales, de cualquier tipo de troquel, lo hace automáticamente esta máquina. Antonio, y teniendo en cuenta la lejanía de Canarias, el tema del papel y de estas bobinas, bueno, ¿cómo se lleva? El tema del papel, en cierto modo, la verdad que lo llevamos bastante, bueno, lo llevamos bien, porque tenemos un almacén en el cual tenemos unos 1000 metros cuadrados... donde tenemos que tener todo el material, tanto de las bobinas para las revistas como del cartón para las cajas. Ya el papel de vinilo, aquí hay un proveedor que más o menos tiene, pero lo que es por las cantidades y demás, tenemos que tener un almacén con una media de 3 a 4 o 5 meses de stock, de estocaje, porque por supuesto la diferencia que tenemos con la península es que tú en península levantas el teléfono, llamas a fábrica, mira, necesito para mañana 20 toneladas de papel de 90 gramos de la medida que vayas a hacer la revista, y al siguiente día la tienes en tu empresa y no tienes ese desembolso ni ese estocaje. Aquí tenemos esa dificultad, tenemos que tener el estocaje y el desembolso de tener todo ese material. ¿El troquelado es esto que vemos? Sí, por supuesto, esta es una parte del troquelado, sobre todo por los vinilos que van para pegar al interior. Entonces esto se pega interiormente y es lo que vemos con un cristal cuando está pegado por dentro. La impresión se hace al revés y el pegue está aquí. ¿Cuál es el proceso en el caso de la impresión de revistas, publicaciones y cajas? Una vez que Emilio o cualquier otro compañero ha preparado en los ordenadores el sistema de qué tipo de trabajo es el que es, lo pasa aquí a estos ordenadores, el amigo Emilio lo explique, que sabe casi igual que yo. Una vez tengamos todas las revistas volcadas aquí, lo que hace este ordenador en un principio es una imposición. ¿Qué significa eso? Eso es que te ordena las páginas de la revista para que salgan en el orden que nosotros queremos, porque este lleva un proceso después de plegado, cortado y demás, ¿no? Entonces aquí ya sale lo que es la imposición de la revista tal cual queremos que salga. Después lleva un sistema de ripeado, o sea, una vez está todo impuesto, nosotros ripeamos esto para que pasen a estos ordenadores de aquí atrás, que son los que mandan la orden a su vez para sacar las planchas. ¿Ripear qué es exactamente? Ripear es el proceso de, vamos a ver cómo lo explico, de separación de colores. Vale, o sea, esto, las planchas se imprimen en sistemas CMYK, ¿no? Cada uno de ellos corresponde a un color, cian, magenta, amarillo y negro. Eso lo que hace es que separa hace esas separaciones, y cada separación de esas es una plancha, que las planchas se firman en las máquinas que tenemos aquí atrás. Y Emilio, ¿ustedes aquí también hacen correcciones en caso de que estuviera mal maquetada? Exacto. Hay casos en los que lo hacemos nosotros, o si son casos que son cosas muy delicadas o que no, que pues entonces se lo decimos al cliente, pero sí, podemos hacer perfectamente cambios aquí. ¿Y en este ordenador vemos una cola de trabajo? Sí, una vez que el amigo Emilio ha preparado los trabajos y se ha hecho el ripeo y demás, pasan una cola de trabajo que según las necesidades o las peticiones de los clientes, pues las ponemos al principio o las vamos atrasando, con lo cual, como verán aquí en este ordenador, están ellos, y hay un trabajo que le han pedido a Emilio con sus órdenes de trabajo y están mandando a ripear una plancha en los
en las filmadoras de plancha. ¿Y estas ya son las planchas de las que hablábamos? Sí, en este caso, como ya el amigo Emilio ha preparado un trabajo que le han pedido, va a meter las planchas en la procesadora para sacar uno de los colores. Ahora la máquina automáticamente empezará a grabar la parte del negro de la revista. Para los que hemos estudiado algo de historia y desde Gutenberg, ¿cómo han cambiado las cosas? Hombre, tanto, yo soy de los que pienso que a Gutenberg le aplicaron que inventó la imprenta. Yo soy de los que digo que Gutenberg no inventó la imprenta, Gutenberg inventó los tipos móviles, es decir, se hacían de una manera las impresiones en unas tablas y hechas a mano, e inventó las letras separadas. Entonces, a partir de ahí fue el auge de la imprenta. Pues a partir de ahí, pues el cambio tanto en la generación y en el mundo, gracias a los libros y a los escritos, pues hemos tenido la gran suerte de poder mejorar. La evolución ha sido, pues bueno, en los últimos años ha sido completamente descomunal, ¿no? De lo que vivimos la impresión a mano, a después los fotolitos, las películas y demás, al directo a plancha, como se llama ahora, pues bueno, ha sido terrible, con la mejora sustancial en todos los productos, por supuesto. Aquí se está preparando el negro, pero hemos preparado ya una de color cian. A revelar, quita lo que sobraría y se queda solamente la parte que se va a imprimir, en este caso del cian, del azul. ¿Y todas estas planchas luego se desechan? Todas estas planchas se envían a Península para reciclar. Aquí todo lo que hacemos se recicla. También nos cuesta lo que no está en los escritos poder enviar hacia afuera todo lo que reciclamos. Nunca mejor dicho eso, de lo que no está en los escritos. Es decir, entonces es un proceso sostenible. Por supuesto que sí, en el tiempo, y cada vez se está mejorando también más los productos para que sean menos dañinos al medio ambiente. Un proceso hermético que ha durado aproximadamente unos 5 minutos. Sí, según el tema que del trabajo que sea dura, y ahora Emilio la sacará del proceso de filmación y la pasa a esta reveladora, que es la que quita, dijéramos, lo que no se va a imprimir. Parece mentira que una cosa tan limpia y tan, ¿sabes?, que no tiene ningún borde, como cuando la llevas a máquina e imprime la parte que le corresponde, que en este caso es el negro. ¿Y se hace así, de una en una? De una en una, claro. Pero automáticamente vas pasando una y otra y se hace de una media de una plancha, 2 minutos y medio, 3 minutos. Estamos viendo las entrañas de la reveladora. La reveladora. En este caso, como verás, aquí es el producto químico que hace que se coma todas las partes que no van a salir en el trabajo, y después los rodillos de agua que limpian la plancha y salga la plancha completamente limpia por la parte de la salida. Y sale seca, ¿no? Sí, relativamente seca. Por supuesto que hay una especie de calentador que con el calor hace que el agua se seque. Bueno, es un proceso casi mágico. Veíamos esa plancha sin nada y ahora ya sí, está sí. Revelada. Como verás, las planchas parece que son todas iguales, del mismo tono, del mismo color, y son del mismo color. Lo que sucede es que las tramas que tiene cada color es lo que hacen que sean más rojo, más azul, más blanco, saca más negro. Aquí vemos además que está todo bien identificado. Por supuesto, el nombre de la revista que es, Ocio y Tiempo en este caso, la numeración que nos envía el cliente para el trabajo y demás. Ahora estamos en otra de las estancias de esta fábrica. Una vez que hemos pasado de donde se elaboran las planchas, hemos pasado al tema de las rotativas. Ahora vamos a ver la plancha, lo que se hace con ella. Y el maquinista pues la está metiendo en la máquina, que es un sistema semiautomático donde se colocan cada una de las planchas de su color. En este caso este es el amarillo, y como imprime por las dos caras, arriba tenemos una plancha del amarillo y abajo tenemos la otra, que es la otra cara del pliego que veremos luego cuando se esté imprimiendo. Un poco verán los tinteros, donde están las tintas, en este caso, como te he dicho, el amarillo. Fundamental el papel, y vemos que hay distintos tamaños, ¿por qué? Hombre, por supuesto, los tamaños quieren decir que cada vez que hagamos un tipo de trabajo, ya sea de 16 páginas a 4, 8 páginas, 12 páginas o a 5, el tamaño es lo que nos da para hacer todo ese tipo de trabajo. Las bobinas que se cargan automáticamente en la rotativa transmite muchas variedades. Según el tipo de trabajo es la bobina que cargamos la máquina. En este caso tenemos una bobina 96 de 70 gramos, que es para una revista. ¿Aquí ya está imprimiendo? ¿A qué velocidad? Estaremos a unos 15.000 pliegos por hora. Esta es la parte del negro y vemos con qué facilidad se imprime a las dos caras. Aquí pasamos al azul con el negro.
Como verás, tenemos aquí ya imprimiendo el azul, tenemos el amarillo, que ya compone amarillo, azul y negro, ya se están viendo un poco los tonos, el azul y el amarillo, como todos sabemos, se crea también el verde y los violetas con el rojo, ahora mismo la mezcla, y ya el último color, que es el amarillo. El amarillo, como verán, ya está saliendo el amarillo. Este es el horno donde con calor hace que el papel, y pasamos luego a una parte que es en frío, se cristalice y se seque de forma inmediata para poder seguir con el proceso. ¿Cuánto mide la rotativa? La rotativa mide unos 37 metros de largo. Y como verás, aquí estamos en el pupitre, que es todo automatizado, desde donde se controla todo el proceso de impresión, de doblez y demás. Y tanto el frío como el calor, que representa lo que es el trabajo. En este caso vemos cómo acaba de sacar un frigo de la máquina, donde estamos viendo las distintas páginas de una revista de novedades para el corte inglés. Esta es la impresión que estamos haciendo. Esta es una parte del frigo que imprime a dos caras, 16 páginas, 8 por un lado y 8 por otro. ¿Es necesario que la maquinaria y los rodillos estén situados así? Por supuesto, porque es la única forma que hay de que la tensión y el control de las coordenadas en las que sale perfectamente la impresión, porque si no, no hay espacio suficiente para que la máquina pueda controlar, porque los rodillos lo que hacen es moverse a una velocidad impresionante hacia adelante y hacia atrás para que salgan todos los pliegos bien. Y como verás, tiene unas fotocélulas tanto arriba como en la parte de aquí de abajo, que van colocando bien para que salga perfectamente doblado los trabajos. Bueno, Antonio, cuentan con una maquinaria muy moderna y muy completa. Las personas en Canarias no se dan cuenta de la magnitud de lo que tenemos aquí, pero efectivamente esto es muy difícil de conseguir, son muy caras. Como verás, esto es ya de cierto modo el final, es un embudo, una rotativa, es muy parecido a los periódicos, que es lo más que conoce la gente, pero esto es comercial. Now on the day I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone. Aquí ya la máquina parece que ha minorado la velocidad. No, ya parece aminorado, pero como verá, viene la escalerilla, todo. Estos son un sistema de salida para un producto determinado que se podría elaborar, que es producto que se llama producto terminado, nunca me lo he dicho. Que puede ser de 4, de 8, de 16 páginas, saldrían terminados, cortados y todo. Esto es un estaque que te controla la salida de la cantidad que quieras poner. But I'm bad to the bone, bad to the bone, bad, 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 bad. Máquina casi nos retrotraemos al pasado. Te puedo decir que yo en una máquina de un estilo a esta, que eran las primeras que vinieron a Canarias en el año 63, ya yo trabajaba en esta máquina, así que imagínate los años que han pasado. Y después cuando yo la puse en el 78, que tuve la suerte de conseguir una máquina de esta, pues ya trabajaba en ella, como te digo. Y en este caso no imprimimos, sino en este caso lo que estamos haciendo es troquelar. Venimos de lo más moderno a lo más antiguo. Estas son las cajas o comodines, como se hacían antes las composiciones. Composición, se llamaban cajitas. Y si quieres, yo te voy a hacer una pequeña demostración un momento. En esta parte de aquí estaban las mayúsculas y aquí abajo están las minúsculas. En este caso, te voy a componer mi nombre, por ejemplo. Están colocadas como un teclado. Más o menos, como un teclado. Aquí está la composición, Antonio. Y entonces se utilizaban, para hacer los moldes, se utilizaban las diferentes piezas, hacía el molde completándolo con los espacios que se colocaban así y así. En este caso, como verás, se completó perfectamente una medida para hacer el molde.
Este es el pliego que veíamos antes en la rotativa. Este es uno de los pliegos de esta revista que vimos antes en la rotativa, que se compone de tres pliegos interiores de 16 páginas más una portada. Un pliego que cae primero, este cae encima del otro segundo, este cae encima del otro tercero, y esa es la portada que cae encima de los tres pliegos que hemos visto. Como verás, una cosedora que los cose, los grapa y los saca hacia una guillotina que se llama trilateral porque corta los tres lados a la vez. ¿Y estos tubos que vemos por aquí? Estos tubos son los recortes que se están produciendo en la trilateral. Los recoge, como verás aquí abajo, en el suelo, que así se ven. Por medio de estos tubos lo enviamos a una, dijéramos, retratiladora que nos hace las balas de papel, que son para reciclar, que lo enviamos a la península, que por suerte se reciclan totalmente. Sí, es verdad que no se ve nada de papel, ningún resto por todas las fábricas. Muy bien. Impoluta. Es la forma y la manera de trabajar que tenemos nosotros. Aquí, como verás, es un estaque que te los cuenta de la cantidad que queramos, de 25, de 50, de 100. Y aquí ya la vemos terminada nuestra revista. La revista terminada ya. Which was my place and which was not. Thought I had a good shot. I took it right in my eye. Look ahead, look behind. Take another, I don't mind. Oh, oh, oh. Y ahora vamos a ver casi la última etapa de este proceso. Llegamos a la última etapa del proceso, como hemos visto abajo la impresión. Y en la encuadernación, el cosido y cortado. Y este es el último proceso donde colocamos la revista para retractilar y poner las direcciones. Verán que automáticamente sale. Aquí tenemos un cargador de direcciones donde aparecen las direcciones de las personas para que le lleguen la revista a su casa. En este caso son revistas del Corte Inglés de mascota que salen ahora, que es para mayo. Verán que este es el proceso y aquí ya con el plástico se retractila una vez que ha colocado las direcciones y demás. Las corta. Corta el retractilado. El retractilado la separa en cantidades que ya están marcadas, como verás el espacio que dejará aquí cuando llegue a una cantidad predeterminada que tiene la máquina marcada. Hace un salto, ha hecho un arrastre. En este caso se están haciendo paquetes de 25, que pueden ser según el grosor, de 10, de 100, de 50, y así. Ya termina el proceso en pales y sale bajándola en el montacarga hacia correo. En esta zona, Antonio, ¿qué es lo que vamos a fabricar? Aquí tenemos lo que llamamos packaging, que es donde imprimimos todo lo que es las cajas de diferentes modelos para diferentes clientes. ¿Y esta parte del proceso quién me la va a explicar? En este caso te lo va a explicar mi hijo. Bueno, vamos a ver si estas nuevas generaciones son capaces de superarlo a usted. Espero que sí. Y ahora te voy a enseñar cómo se imprime en esta máquina, que es de cuatro colores más barniz. Lo que veíamos arriba en el ordenador, el diseño se procesa aquí. Efectivamente. Una vez, como tú viste arriba, pasamos las planchas, ya las tenemos firmadas, pues lo que se hace es bajarlas, se las entregamos a lo que es el maquinista, las coloca, como viste abajo en la rotativa, y empezamos el proceso de impresión de lo que son las cajas. Acompáñame y verás cuál es el proceso. Para conseguir esto, una caja de cubanitos en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, después de haber hecho todos los pasos que hemos visto arriba en fotomecánica, de haber seleccionado el papel que el cliente ha pedido que tenemos, pues cargamos lo que es la máquina, con su respectivo papel, imprimimos como la rotativa con los cuatro colores básicos, verás aquí los colores. En este cuerpo, como verás, le damos una capa de barniz, que es la que nos va a proteger el cartón, para después meterlo en la plegadora. ¿Y esa es la diferencia de esta máquina con respecto a las otras? Efectivamente.
respecto a la rotativa, la diferencia es que esto imprimimos en pliego y aquellos en bobina. En esta parte del proceso no vemos nada, ¿por qué? Porque aquí hay unas lámparas de secado que es la que necesitamos para que el barniz cristalice en el papel. Es decir, sería como el horno en la rotativa. Efectivamente. ¿A qué velocidad está trabajando? Ahora mismo estamos trabajando a una velocidad de 6.000 por hora, porque hacer un cartón grueso podemos llegar hasta los 12.000, pero hacer un cartón grueso pues tendríamos más dificultad en la máquina y tendríamos más problemas. Y ahora vamos a ver el troquel. Ahora vemos el troquel. ¿Qué es lo que está haciendo el compañero? El compañero ahora está sacando la plancha del troquel. Como verás, ahora le dará la vuelta para que tú la veas. Pues aquí, como verás, tenemos el troquel de esta caja de galletas. ¿Y esto se fabrica aquí en Canarias también? Esto lo traemos de la península. Este troquel viene, lo preparamos arriba en diseño, se le manda un proveedor que tenemos en península y a los 3 días, más o menos, lo tenemos aquí. ¿Y cada caja tiene su troquel? Cada caja tiene su troquel, claro. Ahora mismo estamos produciendo unas cajas de bandama, pero por ejemplo el Donut tiene su caja, Micela tiene la suya, Café Ortega, pues cada uno tiene su troquel. Me llama la atención porque se crea una sinergia entre empresas, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, nosotros llevamos 2 años con lo que es el packaging. La verdad que las empresas aquí también, Canarias, pues han apostado por nosotros y han tenido su confianza en que nosotros le hagamos su caja. Ya tenemos nuestra caja troquelada. Troquelada, sí. Una vez la tenemos troquelada, pues pasamos a la sala de plegado y pegado para poder formar lo que es la caja y el producto final, pues sería esta. Los envases de galletas bandama y aquí estamos viendo otro. Sí, ahora estamos viendo un envase que es para Micela, que es el que está actualmente en la máquina para producir. Y como verá, también tenemos aquí otro producto, que es el Donut, que está esperando también para poderlo producir. Que precisamente por este tipo de productos que va en contacto directo con lo que es el envase, nos hemos tenido que poner los gorros. Como verá, yo este producto me he tenido que poner los guantes y el gorro para que tú lo puedas ver. Y ahora estos envases van a pasar a esta máquina. A esta máquina. Esta es la plegadora, pegadora de caja. Bueno, ya, y como verás, el producto que estábamos viendo antes, ¿vale? Lo cargamos por aquí. Verás el proceso en el cual las solapas se van doblando. Llegamos a este punto que es el encolado. Cogí la caja para que lo vieras. Verás que aquí tiene una reserva del barniz, que son para que la cola llegue y pueda pegar la caja. Porque si no estuviera esta reserva, no pegaría la cola. José, y dependiendo del formato, ¿cómo sabe la máquina dónde tiene que hacer el doblez? Esos son unos parámetros ya establecidos en la máquina. Como verás, todas estas diferentes piezas hay que ir armándolas poco a poco para llegar a formar la caja. Cuando son otro tipo de máquina, pues habría que cambiar todo lo que es el engranaje de la máquina, ponerle otros parámetros para poder formar la caja. Fíjate cómo se dobla y se va pegando. Para pasar luego al prensado. Al prensado. Verás que aquí se van acumulando hasta que ya está terminada. Así es como quedaría. Así es como quedaría. Pero así se arma fácilmente. Sí. Fíjate que es fácil. Ya la caja está armada. My story is much too sad to be told. But practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui, and I suddenly turn. José, estamos viendo un libro que también se hacen aquí. También, aquí también producimos libros. Esto es un libro ya cosido por la máquina que tenemos ahí. Y ahora veremos cómo le pegamos la portada y se corta el libro y sale terminado. Bueno, tenemos nuestro libro cosido. Ahora le vamos a pegar
lo que es la portada y vemos al compañero que introduce la cola en ese depósito. Efectivamente, y ahora verás cómo introducimos el libro en el hueco, va haciendo su camino. La publicación va girando. Girando, efectivamente, hasta que llega al depósito de cola. Y aquí vemos que están las portadas. Las portadas. Le damos cola a lo que es el lomo y va cayendo. Y aquí ya tenemos, José, nuestros libros terminados. Sí. Este es el resultado. Ese es el resultado del pegue del libro. Bueno, José, tú formas parte directamente de la familia González, eres parte de esa generación venidera, pero ¿cuántas personas trabajan aquí? Actualmente somos 30 personas, que hoy no están todas porque están de vacaciones, pero aquí tenemos un gran grupo de ellas, el cual... Bueno, forman la gran familia González, Litografía González. Pues muchas gracias a todos, darte las gracias a ti personalmente por explicarnos esta parte del proceso y ahora yo me voy con don Antonio, tu padre, que he visto que hasta tiene una calle. Sí, tiene hasta una calle. Nada, darle las gracias a ustedes por haber venido a visitarnos y espero que la gente conozca lo que es una litografía. Yo me voy con tu padre, que me va a explicar otra parte. Gracias. Antonio, y este es solo un ejemplo de todo lo que se hace aquí, en esta gran industria. Por supuesto, como verás, estos son unos diferentes trabajos. Mira, aquí tiene una visera que hicimos para el principio de temporada, un invento de una idea de mi hijo. Bueno, este libro lo estamos ahora mismo produciendo y hemos hecho un adelanto porque ahora se celebra en Francia la entrega por parte de la nieta de Negrín a la Fundación Negrín de uno de los últimos temas del historiador. Y en este caso se ha hecho un libro especial para ese evento que viaja a Francia. Este libro lo acabamos de hacer aquí, nos sentimos bastante orgullosos. Don Antonio, ha sido un placer y un verdadero honor que haya compartido con nosotros este tiempo. Muchas gracias, el honor ha sido nuestro. Y que sepan en Canarias que hay industrias que podemos elaborar cualquier tipo de trabajo que no tienen que por qué razón irse fuera. I get no kick from champagne. Beer alcohol doesn't thrill. Pensar en Emisela es pensar en un delicioso y aromático café. Disfruta del buen café. Disfruta el sabor de Emisela. Los sabores de Creeper patrocinan este programa. Y ahora, pruébalo en la versión cero.